Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Roma Dolorosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Dragon Ball Xenoverse 2. En el día que ya tenemos el DLC a un precio de 20 dólares, 20 euros, 20, lo que quieras decir tú. Y la mejora gráfica se supone de Next Gen, ¿vale? Vamos a verlo un poco todo. Pero de momento yo mejora gráfica no lo veo. Mejora gráfica no la veo. ¿Será que tengo un ojo medio piticiego hoy? Pero la mejora gráfica yo no... No sé si era mejor FPS o algo, pero yo no le veo mejora gráfica, ¿eh? Y la actualización ha sido una actualización de... sobre unos 20 gigas. Vale, un inicio de sesión, 15 medallas PT, una bolita de dragón. ¡Ojo! Bonificación de inicio de sesión obtenida a nivel 1. Reino de los demonios por 5. Próxima organización. Vamos, esto como que me hubieras dado una mierda pinchando un palo. Esto me interesa. Uy, esto me interesa, sí. Sí. Peluca y cola de vez, madre mía. Esto estaba. Esto me suena que en algún momento lo habíamos puesto ya. En fin. ¿Cómo conseguir la ropa de Beelzebub? Vale, a ver. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Vale, lo del DLC. Bueno, vamos a recoger la... Bueno, sí, a lo mejor algo de FPS se ha mejorado. Regalo del sistema, ¿qué me han dado? Ah, bueno, los cristales de los demonios que me han dado ahora, efectivamente. ¿Dónde está lo del DLC? Estará para aquí, claro, a lo mejor está... A lo mejor... ¿Dónde está lo nuevo del DLC? A lo mejor es una de estas. Y como no me los he pasado las del DLC con este personaje. Como no me he pasado el DLC con este personaje, a lo mejor es una de estas y no lo tengo. Ahí hemos fallado. Así que nos toca luego probar el Nintendo Switch. Que ahí sí que lo tengo pasado, así que. ¡Y! El vídeo en dos partes. Bueno, en dos partes, pues yo lo tengo que grabar en dos partes, pero vosotros lo veréis en una. Vale, vamos a ver en secundarias, en personajes, los personajes que nos han traído, compañeros. A ver, entrenamiento. Y vamos a ver qué personajillos hay. Broly. Guapo Broly. Vale, Vegeta que no se transforma. Madre mía, no es por nada, pero yo los personajes no son atractivos, ¿eh? Tenemos a Black Goku también, lo mismo, con un hachazo en el pecho. A Pan, o sea, pidiendo a Videl. Y al androide. ¡Uy! Vale, no me va a permitir que Pan me vea perder. Alma Z, espero que te vayas preparando para este viaje. Te superaré tal y como soy, con mi propio poder. Este lugar será tu tumba. Y conocerás el poder de los dioses. Vale. Oye, yo sinceramente, ¿le veis mejora? O sea, una actualización de 20 GB si no le veo yo una mejora gráfica. Y ya veis que estoy online, o sea, no quiere decir, no es que haya cogido y no haya actualizado. Vale, vamos a ver las nuevas misiones. Madre de Dios, ¿podríamos ser más cutres con las cosas? O sea, no sé si está... No, esta es de las nuevas, tiene que ser. Esta es de las nuevas, porque esta es la última del tal. ¿Podrían ser más cutres a la hora de los premios, de las recompensas? O sea, 5 diseños y 2... En fin, 5 diseños... A ver, este es sin alma Z. 5 diseños, un alma Z...
y el ataque. 6 diseños, 2 almacenes, 2 ataques. 800 diseños, una almaceta, un ataque. ¿A alguien le hace ilusión de verdad tener los diseños de mierda? Peluca de Videl, ojo, no voy a permitir que me vaya a perder. Vale, aquí tenemos la almaceta de Videl. Esta es de la 18. Esta no sé de quién es. Vale, a ver, seguimos. ¿Qué más? Ropa de Piccolo naranja. Uf, qué ilusión. Ropa de Videl Dragon Ball Super. 4 diseños. El DLC del diseño lo llamaban. Lanza divina que la han metido en la tienda ni se sabe cuántos millones de veces. Puñetazo Big Bang, aguijón salvaje. Conocerás el poder de los dioses. Mira, ahí tenemos el de Black Goku. Te superaré el telecolemusico. El de Vegeta, que estábamos viendo. Y ya. Y ya. Ajá. Pues no es por nada, pero ¿qué queréis que os diga? Me ha parecido un poco decepcionante, o sea, en el sentido de ahí. No sé, ya os digo, si no hay una segunda parte, si no continúo el vídeo, es porque aquí no hay nada, ¿vale? Porque tampoco tiene pinta. Pero aún así, y este es todo el contenido que nos trae este DLC. Es el DLC de los diseños, ¿vale? 20 euros por diseños, madre de Dios. Y la mejora gráfica tampoco la veo. Vamos a hacer una misioncilla sencillita para ver. Nada, mira, voy a hacer la de prepárate para el ataque Saiyan. Para ver un poquito, a ver si hay mejora gráfica. Pero yo no veo mejora gráfica, sinceramente. Vale, espérate, que vamos a ir con los personajes nuevos. Me apetece mucho con Broly. Venga, ahora los machotes y luego las hembritas. Sí que a lo mejor un poco la velocidad de carga, pero un poco, pero no veo... No veo yo... Pues qué quieres que os diga, a ver... En el sombreado a lo mejor... Oye, por cierto, este hombre que lo que es tener ki, ¿cómo lo lleva? Este hombre lo de cargar ki lo lleva mal. Ostras, las estadísticas son un poco de mierda, ¿no? Este hombre lo que es... ¿No ha tenido 3 transformaciones? O sea, ¿no ha tenido otra transformación? Vale. Aparte, ya habéis visto que he entrado... Directamente en el juego de sin ver nada y no te sale, oye, nueva transformación, oye, nuevo. Bueno, y a mí no me das este ataque. No puede ser, yo quiero este ataque. Dios, qué guapo, chaval. Tío, ¿pero dónde están los ataques? Explosión colosal, este lo quiero. ¿Qué dices? ¿Pero y este reventón? ¿Y no me vas a dar a mí en serio este ataque? Que está todo guapo. Oye, este personaje mola un montón, ¿eh? Mira, que lo dejamos ahí y lo pisamos hasta la saciedad. Yo no sé si vosotros veis mejora gráfica o algo. Y esto se puede utilizar encima como defensa, chaval. Madre mía. Se puede utilizar como defensa. Madre de Dios, tenemos que hacer ya. Perfecto. Este, vale. El personaje este está muy guapo.
Este personaje está muy guapo. Pero no sé cómo se saca la siguiente transformación. De... Oye, a ver, no me pongas pesado. Este personaje está muy guapo. En el momento... Hombre, no voy a decir que 20 euros un personaje que me guste está bien. Bueno, me falta probar todo el competidino, o sea, todavía no voy a ser crítico. Pero en lo que se refiere a ataques y tal, me parece un poco que... majos, ya os digo, me falta probar en Nintendo Switch, que es donde tengo ahora mismo todo más subido. Pero este personaje de momento, muy, muy bien. Por cierto, me ha dado bola de dragón, porque estaba atento al personaje y no sé si me dio la bola de dragón. No, me ha dado bola de dragón. No sé cómo se transforma. Lo cual también estaría guay, porque en el trailer salía que este tenía otra transformación más. A lo mejor necesitas tener a Broly de maestro o tal. Bueno, ya iré haciendo pruebas, pero... bueno, por cierto, tenemos el evento, que lo sepáis. El evento de allí, el que estáis viendo, es el evento que sale Broly, ¿vale? Que me imagino que será donde se desbloquea la ropa de Broly. Así que, sin más, este es el contenido del DLC. Un poco falto de habilidades porque no he visto... No me acuerdo cómo se llamaba ya el ataque. Madre mía. A ver, espérate, vamos a ver cómo se llamaba el ataque, a ver si se puede desbloquear de alguna manera. O nos lo enchufan en monedas PT. Y por cierto, tampoco he visto dónde están las monedas Super PT esas o SPT o no me acuerdo cómo se llamaba. A ver, ¿cómo se llamaba esto? Explosión colosal. Este ataque me ha gustado. Además es que tiene pinta de atar en un combo corto. Cuando estés pegando. Lo cual está muy guapo. Vale, a ver. Embestida final, rayo bomba divina, puñetazo vipán, mejor salvaje, tal. Impulso, cisne ardiente, bala perdida, espejismo de acero, ¿dónde está? Explosión colosal, aquí. Pues esta la tenemos que hacer, compañeros, esta la tenemos que hacer. Pero bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 misioncillas nuevas, los personajes. Bueno, sí que es el DLC más caro que hay de momento, individual, ¿vale? Pero valorad vosotros si merece la pena o no, porque me vais a preguntar alguno y no os voy a saber ni cómo contestar, porque esto depende de cada uno. 12 misiones, para mí se queda un poco corto en habilidades y todo eso, porque son 5 personajes, 12 misiones y tampoco lo que nos dan son muchos diseños de mierda. Que yo creo que... A ver... Yo por un diseño no voy a repetir una misión, ¿vale? O sea, si me falta un diseño por conseguir, pues mira, mala suerte. De hecho, ya habéis visto que tengo el diseño puesto de las pantallas de carga normal y corriente. Porque los diseños me parecen ridículos. Así que sin más, este es el contenido del DLC. Espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo si tenéis un amigo muy, muy guay. Y digáis, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Acur, Perú!